Hello, can you hear me, guys? Yes. Hello, okay. Teacher. Hello, lo sacó de Zoom, ¿verdad? Hi. Y a mí no me dejaba entrar al inicio y después me dejó entrar, pero lo sacó a ustedes. A veces se pone raro, pero bueno, ya estamos aquí. A ver, díganme si me escuchan bien, porque en este momento, bueno, y les aviso desde ya, que se ha venido una tormenta, pero fuerte, acá en la zona donde yo vivo, no sé dónde ustedes viven. Entonces, si pasa algo, la luz, se ve el internet o algo, ya saben ustedes por qué es, ¿ok? Viven en t-shirt. Pero de fondo no se oye la lluvia, ¿verdad? No se escucha. No. No, pues para eso pagué $50 por estos auriculares. Para que no escuchen la lluvia. Good evening, teacher. Good evening. Ok, vamos. Déjenme aquí ver los temas del día de hoy. Ok. Ok, bien. So, ayer nos quedamos en una práctica. Vamos a realizar otra, pero voy a esperar un poquito más que se incorporen los demás. So, para mientras les doy la bienvenida a todos y todas, de parte de Inglés Corporativo, ¿verdad? Y de mi persona. Gracias por estar aquí en esta que es la tercera clase de la segunda semana. Animarles, motivarles lo más que puedan a que terminen la plataforma, pues, mañana en la mañana, en lo que va del día. Yo en la noche voy a hacer un repaso con ustedes. Básicamente, mañana en la noche va a tratarse de un repaso y de ver un poco sobre el midterm, ¿ok? Eso va a ser el día de mañana. Aquí lo traigo programado, de hecho. Bueno, sí, vemos un poquito de otras cosas, pero también veo el midterm. Teacher, terminar la plataforma, pero incluso hasta el examen también hacerlo. Hasta el midterm. Ah, vale. Uh-huh. Hay una parte del midterm. Entonces eso tenemos que intentar hacerlo un poco para que avancemos ahí. Lo que me refiero es, por ejemplo, en el... tienen Section 1, Section 2 y Section 3. Esas tres tienen que estar terminadas con los knowledge checks. Luego de esa Section 3 hay uno que dice midterm, ¿ok? Eso completado. Tendría que darles un mínimo de un 80% para que indique que ustedes van avanzando. Y después, las dos semanas restantes que quedan, vamos a hacer Section 4 y Section 5. Y después, al final de la semana, de la cuarta semana, que estaríamos hablando del 10 de diciembre, vamos a estar terminando la Section 5, ¿ok? Que es el otro midterm que tienen ahí. Es el otro examen. Esas dos cosas son las más relevantes, los midterms. Pero si no hacen los knowledge check, y aunque hagan el midterm, entonces pues ahí les queda menos del 80%. Vamos a ver lo que me dicen. La 2.10 la hemos estado viendo bastante. Si le está poniendo un punto al final, ese era uno de los problemas. Ok, Miriam, ya voy a volver a copiar aquí y pegar el link para el grupo de WhatsApp. Exacto, así como dice Flor, esa es la 2.10. Dígame, Luis. Una pregunta, teacher. Entonces, tendría que tener, esta semana tenía que estar terminada la sección 3, hasta la sección 3. De hecho, mañana, porque si no mal recuerdo, les vieron a todos un mensaje de que mañana, a más tardar a medianoche, tienen que estar en la sección 3. Ajá, terminado ya. Terminado, es correcto. Para posteriormente terminar la 4 y la 5. Las próximas dos semanas trabajaríamos 4 y 5. Ah, va. Gracias, teacher. Ok, bien. Y si no les enviaron la información, no se preocupen. Si ya pasaron del midterm y ya pasaron de la sección 3, probablemente no les mandaron el mensaje porque ese mensaje es como para recordarles que tienen que estar en ese nivel, ¿verdad? Pero si no se los mandaron, no se preocupen. Significa que ustedes ya van tal vez like a little bit more, tal vez un poquito más adelante, ¿verdad? So, let's see here.
voy a compartirles. El 2.10 me dicen, ¿verdad? 2.10. Bueno, pero ahí lo que le dice Flor, no sé si intenta Fernando con lo que dijo Flor y me dice si le da una respuesta correcta después de intentar. Sí, con sí, eso. Eso era, sí, es que le había puesto el punto y era sin punto. Exacto, ese era el punto principal, eran los problemas principales que estaban ahí. Vaya, les voy a mandar el link. Déjenme entrar a WhatsApp. Porque ahí. Ah, no es en WhatsApp. Discúlpenme. Déjenme entrar a mi correo. Ustedes son el grupo de 8 a 9 pm. Aquí está el link de WhatsApp. Vaya, miren, le voy. Diga, perdón. Es que he dicho de que la. Abajo de los videos no era necesario hacerlas, pero como que sería un aprendizaje más para nosotros, algo así había dicho. Bueno, está bien. Pero yo les recomendaría que las hagan, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya, Miriam, si usted, cualquiera que no esté en el grupo, haya tenido problemas con el grupo, si entra en ese link, la va a añadir automáticamente. Ok. Y ahí están los números de inglés corporativo. De hecho, si no me equivoco, ahí aparecen Jonathan Guzmán, Elena, Jason Bautista. Ellos tres que tienen foto de inglés corporativo, con ellos son con los que se pueden comunicar siempre. ¿Ok? So, let's begin. Iniciamos. Deme un segundito aquí. Ojalá no se me ponga dura la lluvia porque... No me vaya a pasar la misma que me pasó ayer con ustedes. Ok, excelente. Estamos acá. So, ayer estuvimos practicando este que era recordar el verb to be. What verb to be we needed. So, for example, we have is, are, am, ¿verdad? So, we have those three. Dependiendo del sujeto, so according to the subject, we add the verb to be. For example, if I have I, the verb to be is... exactly. And if I have she, is. They, ¿cómo? Are. They are. You are. Excellent. Good job. So, ahora vamos a hablar un poquito sobre estas preguntas. Y aquí vamos a utilizar el verbo to be, claro, pero también vamos a utilizar las preposiciones del lugar, si se fijan. So, for example, la primera dice where. ¿Y qué era where? A ver, alguien que me recuerde qué significaba where. ¿Dónde? ¿Dónde? Okay. So, dice ahí, where is the cat? It is, si le pongo con pronombre, sería it is on the computer. Porque está ¿dónde? ¿Era on? Sobre. Exacto. Sobre. So, over the, on the computer. El otro es, where is the cat? A saber qué andaba haciendo el pobre gatito. Y le cayó el monitor. Y bueno, eso es de las computadoras de las de antes. So, where is the cat? The cat is. Ahí necesito que me sean claros. ¿Utilizarían below o utilizarían under? Under. Under, under porque está under. Abajo, ¿verdad? Bien. La tercera dice, where is the cat? Como está adentro, sería... In. Y luego, where is the cat? In. The cat is... Between. ¿De qué? Computers. Between of the television and computer. Between the TV and TV the computer. And the computer. Between okay. TV. Excelente. La otra dice, where is the cat? ¿Y a dónde está el cat en number five? Behind. The cat is behind the TV. I mean, the computer. Es que ya, es computadora de antes. Where is the cat? The cat is? Next to. Y en el otro, como va llegando, where is the cat? The cat is? Arrived. No, pero cuando era cerca, ¿cómo se decía? Near the computer. Near the computer.
Exacto. So, vamos a hacer esta práctica con sus compañeros. Van a hacer preguntas y van a dar respuestas. Están practicando verbo to be siempre. Y también están practicando las preposiciones de lugar. ¿Alguna duda con respecto a la actividad que vamos a realizar en este momento? Sí, tómale foto, captura, lo que sea. ¡Wow! Un flash. Me pareció ahí un flashazo. Ajá, ya estamos listos, listas. Dejo de compartir y los mando al breakout room. Yes. Excelente. So let's go. Vamos a ir a practicar. ¿Y qué vamos a hacer? Una persona va a hacer las preguntas y la otra va a dar las respuestas. Al finalizar, la otra pregunta y el otro da las respuestas, ¿ok? Simple y sencillamente. Dígame. Solo me quedó una duda con el between. Era... No se podría decir in the television, sino que solo era between the television and the computer. Ajá. And. Between the television, no diría television, yo diría TV. Between the TV and the computer. Oh. Between the TV and the computer. Okay. En medio de la tele y la computadora, literalmente. Ok, vamos a ir aquí a los breakout rooms. A ver de cuántos me salen. A ver. Únanse, porque algunos me los dejan perdidos porque no se unen. Vamos, rápido. Ahí le voy a llegar las invitaciones. Ya. Hacer una foto, es que no había logrado darle al no le había logrado darle screen al ahí al... Se lo comparto, Flor, acabo de leer su mensaje, vine a compartir. Ok, practiquemos entonces. Ah, bueno. Ok. ¿Comienzas entonces, tú o comienzo yo preguntando? The cat is on the computer. The cat is on the computer. Okay. Usted me va a preguntar todas. Hola, hola. Les mandé aquí a Ismael porque estaba solito. Ok. Vaya. The cat is between the TV and the computer. Okay. Where is the cat in number 6? It is next to the computer. Okay. Solo no le ponga el on porque el on sobre. Ah, ok. Este sobre. Ajá, solo sería. Repítalo. It is next to the computer. Ajá, así sería, sí. Vaya, ahora pregunte. Vaya, está bien. Where is the cat? It is on the computer. It is on
the computer. Next to. Sería next to, entonces. Entonces sería next to the computer. Y en las 7. Tengo dudas que no sé cómo. Near, sure. Cerca. ¿Cómo? Ok, entonces solo sería near the computer. Correct. Near the computer. Ok. Number 3. Where is the cat? The cat is in the computer. Ok, number 3. Where is the cat? It is in the computer. Okay, number 4. Where is the cat? It is... Where is the cat? Number tal. Y ya, ya ahí vos me respondes. Va. Where is the cat? 5. Number 5. The cat, it is behind the computer. Si ya dicen the cat, no digan it is, porque me están diciendo dos veces un pronombre. O es the cat o it is it. Ahí me equivoqué, lo siento. Okay. Where is the cat? The number 6. Yeah. Okay. My turn. Mi turno. No sé cómo se dice turn, pero turno. Yes, that's correct, turn. Thank you. Okay. Number between en medio. Ajá, es entre. Next to. Es a la par. A la par. Y el near está cerca. Sí. Ajá. Yes. Las otras ya te las sabes, el about y el below. El below, según tengo entendido, es el... Yo los confundo, pero creo que es el arriba, no sé si. Ah, es abajo, pero es. No es pero tan no, tanto no. Abajo, sino que un poco elevado, digamos, un poco. Un poco retirado. Ajá, abajo, pero no debajo. Ajá, abajo, ajá, pero no, no debajo. No. Sí. Ajá, sí. Hello, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Was it okay? Okay. Okay, excelente. Okay, vamos a esperar que terminen todos de salir. Luis, dígame, Luis. Teacher, I have a question. Yeah. The number 4. Number 4. Yes. Ajá. Between? It's correct. Yeah, it's correct. Between the TV and the computer. ¿Eso era lo que quería saber, Luis? Thank you, teacher. Yeah? Okay. Voy a repetirlo otra vez, por favor. Between. The cat is between the TV and the computer. Between. Y between se escribe B-E-T-W-E-E-N. ¿Ok? Vamos entonces acá. Teacher, yo tenía una pregunta. Dígame. Cuando nosotros utilizamos between, under, también se dice off. Between off the... No, solo en los que tienen off. Solo en los que tienen off. Okay. Uh-huh. Between the on y ahí está bien. Pero por ejemplo, donde dice to the right off, to the left off, in front off, ahí sí es off. Next to.
Ahí sí, ¿verdad? Next to, no. Porque ahí ya dice tú. Si me utiliza tú y of juntos, me está utilizando dos preposiciones juntas. Sí, no es correcto. Dos conjunciones, perdón. Dos conjunctions. Okay, ok, bien. Vamos a pasar aquí. Aquí no ha pasado nada. Bien, vamos acá. So, today the date is Wednesday, November 25th, 2020. Repito, Wednesday, November 25th. 2020. ¿Por qué no dice 25, teacher? Porque ya les dije, estos son números ordinales, no cardinales. Ya van a conocer un poco más adelante de ellos. Y esta fecha pueden decirle 2020 y 2020. Porque en inglés, cuando los números son muy grandes, para no estar diciendo 2020, lo dicen abreviado, ¿verdad? Ya también van a ver más adelante eso. Seguimos en la section 3 y estamos en el 3.6. Syllable stress. Esto es una de las cosas más polémicas, llamémosle así, y complicadas del inglés. No complicadas, no complejas porque sean difíciles de entender, porque el entenderlo es muy fácil, es difícil escucharlo. Y ya se van a dar cuenta. So, for example, cuando nosotros hablamos, when we speak. Okay, se lo voy a explicar así. When we speak in Spanish, right, we have the tilde, right? We have the tilde o el acento. So that means that syllable, esa sílaba, is stronger, fuerte, ¿verdad? So for example, it's different if I say papá, then I say papa, right? Ustedes escuchan esa diferencia. Papá, papa. Ahora, cuando usted le dice a una persona que habla inglés que papa es potato y papá es father or dad, ellos se quedan como, what? Si se escucha igual, papá, papa. Va a pasar lo mismo con nosotros con el estrés en el inglés. In English, there's an stress. Hay un stress en las palabras. So, for example, hay una palabra muy común que nosotros decimos en español que es el correo. Dame tu email. Ajá, pásame tu email. ¿Cuál es tu email? Deme su email. Ajá. Cuando lo decimos en inglés y dicen, my email is my email, se escucha raro, porque en inglés la pronunciación correcta con el estrés es email. Email. ¿Ok? Email. No es el email. Email. ¿Cómo se escucha? Es lo mismo la pronunciación. Email, email. Email, email. Hay un estrés distinto en la palabra. Y lo que vamos a aprender el día de hoy, bueno, un poco, porque es un tema muy, muy amplio, es cómo identificar ese estrés y en especial in the numbers, so when we're counting. Porque es muy fácil que nos equivoquemos de decir 13 a decir 30, 13, 30, y nos podemos confundir. ¿Y qué tal nosotros queremos decir que tenemos 15 años y decimos que tenemos 50? O tenemos 50 y decimos que tenemos 15 y la gente nos va a volver a ver como que no, no, ¿verdad? So, esas cosas hay que aprender a decir el estrés en ese tipo de números. Y hay un estrés. Entonces vamos, quiero que afinen el oído un poquito en esta clase porque es de poner atención en esa fuerza. No es que usted va a escuchar esa fuerza así como súper grande y como que nosotros cuando decimos, ah, quiero una papa y quiero un papá, no decimos la segunda así súper fuerte, ¿verdad? Él es mi papá, ella es mi mamá, ¿verdad? No decimos eso. Claramente solo es una pequeña fuerza y esa misma fuerza es la que vamos a aprender a decir en inglés. Sin forzarlo, pero que se escuche. ¿Ok? So, syllable stress, number, and ages. Estos dos van de la mano porque, como les repetía, las edades van con el estrés en las sílabas. Iniciamos con esto. A ver, ¿quién va a ser valiente el día de hoy para comenzar con este ejercicio de pronunciation? Luis ya levantó su mano. Muy bien. ¿Quién más? Tenemos a Luis, tenemos a Andrea. Ajá, tenemos a Adrián.
Carlos, Fernando, mi teacher. Okay, Miriam. Estoy viendo aquí que me están diciendo Adrián, Carlos, okay. So I have a question, teacher. Yesterday when we did the exercise about prepositions of place, one class may use inside instead of in. I think it's valid to use this word, but I don't know if it is if it has a difference. Sorry for my mistakes. I try to say it all in English. Actually, muy bien, Flor. Muy buena escritura en inglés. Lo leí todo así de corrido, todo perfecto. So, mi comentario es que muy bien ahí. Okay. No sé si utilizó la ayuda de un traductor. Si no lo utilizó, entonces, ¿qué está haciendo en básico? Porque muy, muy, muy bien escrito. Luego, sí, sí se puede inside and in. Ok, ambos son correctos. Pero inside... son la misma cosa, pero si usted quisiera buscarle una diferencia, inside podría ser como más adentro de. Por ejemplo, en este caso, el lapicero no está adentro de mi mano porque no me lo metí así, ¿verdad? No me clavaron el lapicero, entonces no está dentro de mi mano. Pero sí está en mi mano, ¿verdad? In. Aquí sí está in. Entonces, si usted, sí se puede ocupar ambos para la misma cosa, pero no voy a decir que el lapicero está inside my hand porque no me lo han metido aquí en la mano así, ¿verdad? Y que me han hecho un hoyo y ahí está y ya. Pero si lo tengo así, solamente voy a decir in. Para mí esa sería una diferencia relevante tal vez en ese caso, pero más nada. ¿Okay? De ahí puede significar lo mismo. Reina también quiere participar, dice... Ok, vamos. Entonces tengo Luis, Andrea, Adrián, Carlos, Fernando, Miriam, Karen, Reina, Joana y Ever. Bye. Ok, perfecto. Oh no, teacher. ¿Qué? Aquí levantaron, aquí me aparecen con la mano levantada, yo no sé. Sí, ella no. Quiere. No, ni modo, ya. Voy a empezar y después ahí practiquen para mientras les toca. Voy con Luis primero. I'm ready, teacher. Ok, ah, perdón, tengo que proyectarlo. Bueno, proyectarlo no, compartirlo. Ok, vamos. I screen, you screen, we'll screen for a screen. Excelente, vamos con Andrea. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job, Andrea. Adrián. Thank you. Okay, I'm ready. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Muy bien. Thank you very much. Carlos. Perdón, Carlos Pérez, creo que es su apellido. Sí, correcto. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excelente. Fernando. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. Vamos con Miriam. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, Miriam. Karen. Karen. Perdón, excuse me. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job, Karen. Vamos con Reina. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excelente, excellent, good job, Reina. Vamos con Joana. Ya, Joana, ya rato me está diciendo yo, teacher, le dije que yo. Vaya, perdón, ahorita. Yo, teacher. Yes, of course. No hay otra Joana. ¿En serio? No. Ay, ok. Es que estoy nerviosa. Creo que me va a salir mal. Pero ahí voy. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
¿Cuál mal? Bien, that was good. Good job. Vale, ahora vamos con el hermano, con Ever. Ok. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excelente. ¿Por qué no querían hacerlo? Muy bien, good job. So, aquí tengo anotaditos y anotaditas a todas las personas que lo dijeron. El día de mañana, sin excepción, lo van a decir todos, pero si usted ya lo dijo acá, entonces probablemente yo no le haga pasar esto de nuevo. Pero a las personas que les diga mañana que pasen, voy a poner aquí incluso que son mi grupo de 8 a 9, no vaya a ser que me equivoque con el otro. De 8 a 9, entonces las personas que no pasaron hoy me lo van a decir mañana y así, ¿verdad? Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. ¿Ok? No es para ponerlos nerviosos. Nada de que mañana no me voy a conectar por eso, porque mañana resulta que vamos a hacer un review del midterm y usted no se quiere perder eso, ¿verdad? Así que aquí vamos a estar. Bien, pasemos a lo siguiente. Pero miren, de verdad les va ayudando en la pronunciación. I can see it, I can feel it. Se puede sentir, se siente ahí, no se ve, ¿verdad? No sé por qué dije eso, si no tiene sentido, pero bueno. Sí se siente que va mejorando esa pronunciación porque esas eres van siendo un poco más suaves. Esa E con esa S al inicio no está ya, solo menciona la S. Eso es, me alegra porque sí va cumpliendo el propósito esto. No es porque solo vamos a hablar de sorbete, ¿verdad? Aquí, de helado. Ok, so vamos a hablar un poquito sobre el estrés en las palabras. What is stress in English? Word stress is the verbal emphasis placed on one syllable of a word. So solo va en una sílaba, no se repite. Una palabra no puede tener más de una sílaba estresada. So you don't see a word with two syllables stress, okay? Creo que ni en español existe eso, ¿verdad? Creo yo que no. This occurs in, no. ¿Verdad? Okay. This occurs in every English word. En todas las palabras del inglés existe el estrés. Y cada uno de nosotros tiene que entender dónde está ubicado. Okay. Every English word that has more than one syllable. Si tiene solo una sílaba, no está estresada. Pero si la palabra tiene más de una sílaba, claro que hay una con estrés y hay que identificarla. First. Word stress is only ever on a vowel of a word. ¿Dónde se encuentra el estrés siempre? No va a estar en una consonant, va a estar en una vocal. Vowel, excellent. Then, uy, ¿qué hice? Dame un segundo. Okay. It's never on a consonant. Second, there is only one syllable stressed per word. Solo hay una sílaba estresada por palabra, lo que ya les repetía. ¿Ok? So vamos a conocer un poquito más de esto. ¿Cómo identificar una sílaba que está estresada? La que está más enojada y tirando cosas, esa es. La sílaba que está más estresada tiene cuatro características. It's louder, se escucha más fuerte, ¿ok? Es más ruidosa. Longer, un poco más alargada. Esa sílaba, poquito, no les digo como decimos nosotros en español, no decimos él es mi papá, ajá, no alargamos esa última y no la mencionamos tan fuerte, sino que es leve. Higher, está un poquito alto el tono ahí. Y clearer, se escucha más clara que el resto de las sílabas que están en la palabra. Cuatro claves: louder, longer, higher, clearer. Repito. Louder, longer, higher, clearer. Este es el estrés más importante que ustedes van a necesitar en las palabras. ¿Ok? Y aquí vamos. So, in these numbers, we already practiced these numbers. Esto ya lo practicamos, se recuerdan, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto, 8. No se vayan a confundir con la letra H, que es H. Este es 8, 9, 10. Ahora, estos dos no tienen mucha relevancia, estos tres no tienen mucha relevancia en lo del estrés. Pero es 11, 12. Sí hay estrés, pero no es lo que queremos ver ahorita. 20. Al llegar a estos, denme un segundito, voy a ver si puedo armar un cuadro aquí para ir haciéndolo. No saben cuánto extraño las pizarras. Hacía una sola manchazón en las pizarras. Okay,
desde acá, ok, aquí. Aquí es donde está la relevancia más grande del estrés. Voy a explicar por qué. Y es que en esto yo digo 13 y en este digo 30. La diferencia es muy leve. 13, 30. En esta, ¿dónde se encuentra el estrés? ¿En cuál sílaba se encuentra el estrés? ¿En la primera o en la segunda? Segunda. En la segunda. Por lo tanto, el teen suena más fuerte. 13. ¿Se fijan? Suena más clara esa. 13. Porque le dice a ustedes, se quedan. Teacher, ¿cómo dijo aquí? ¿Puede repetir? Claro, porque no lo pronuncié tan fuerte. 13. Entonces, mi estrés se encuentra en esta parte. A lo que respecta a todas estas que están acá, siempre el estrés va a recaer en esta parte. Siempre va a recaer en el teen. ¿Ok? Teen, 17, 18, 19. No vayan a ir ahí. No, es que la teacher dijo que, es que como era más fuerte eso, yo cuando llegue a esta parte de aquí, voy a decir 13 para que me oigan fuerte, porque si no, no pongo el... No, 13, ¿ok? No es que voy a gritar eso, sino que simplemente voy a poner un poquito más de esmero al pronunciarlo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahora, cuando llego a esta segunda de acá, mi estrés cambia. Por lo tanto, no iría en la segunda, sino que iría en la primera. Correcto. Sorry. En la primera. So, aquí sería 30. Entonces, esto es, tiene menos relevancia. ¿Escuchan? 13, 30. Pronuncio más esto. 40. 50. 60. 70, bueno, 70, 80, 90, ¿ok? Repito, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, sí hay una diferencia en cuanto a la pronunciación y es bastante grande. Pero nos podemos equivocar. Entonces, si yo le empiezo a deletrear a ustedes números en este momento, se van a quedar como, ¿qué está diciendo, teacher? No, yo sentí que era más fácil, pero no. 13. Voy a ir pronunciando diferente cada uno. Ustedes repiten ahí en sus casas que a ustedes les conviene hacer la práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. 13. 30. 14. 40. 15. 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90, ¿ok? Y eso es el estrés, el que me ayuda a que eso suene más fuerte. Ahora, si yo invirtiera esto, sonara como 30. 30. No sonaría 30, sino que sonaría 30. ¿Ven que no grito la segunda sílaba al decirla? No digo 30, pero sí se escucha la diferencia. 30. Incorrecto decir 30, correcto decir 30. ¿Ok? Si yo aquí pronunciara más fuerte esta y esta más leve, sonaría como 13. 13, 13, y no suena 13, ¿verdad? Suena 13, 13. Es leve la diferencia, pero ustedes se pueden dar cuenta right away, como de inmediato. Si ponen atención, se dan cuenta de inmediato. Ahora, para el resto de los números en inglés, porque ya que estamos aquí, vamos a practicar el resto de los números. El inglés es muy fácil en cuestión a decir números, guys. It's so easy, es tan fácil como en el español. 21, 22, 23. Entonces ustedes, una vez saben esto, ya saben cómo decir números, ¿ok? So, vamos a empezar.
Si yo digo one, two, three, ahí estamos bien, ¿verdad? Pero cuando yo llego, for example, al 20, ¿cómo se dice 21? Ya solamente digo 20, one. Para decir 22, digo 20, two. 23, 20, three. 24, 20, three, four. Okay, y así van aumentando. Se unen así por un guión. So that's the way that you're gonna join them. La forma en que la vamos a unir. Deme un segundo. Okay, ahí estamos bien. Luego, cuando llegamos a esta parte de aquí, cuando ya llegamos a los cienes, vamos diciendo, pueden decir a o one, que a ya les había dicho que es uno o una, y one, yo lo diría más como a en ocasiones, porque así dicen en Estados Unidos, 101, no dicen 101. Sí lo dicen, pero es más común decir esto, 100. So, 101, eso es 101, 102, 103, 104, 105, ok, y lo van diciendo así, lo unen con el N, ya no lo unen de esta manera, N. 505, 307, esto es cuando ya llegan a 500, ya son 5 cienes, ¿verdad? Entonces dice 500, si fueran 700, ¿cómo creen que se diría? 700. ¿Y 900? 900. Excelente. Good job. Ahora, ¿alguien sabe cómo se dice? A ver, disculpen un momento. Ay, voy a tener que... No, lo voy a agregar aquí abajito. Cuando yo les he estado diciendo las fechas en este momento, cuando les digo, for example, ¿este qué año es? A ver si alguien me puede decir que, en qué año estamos. Yo se lo digo siempre. 2020. Ajá. Pueden decir 2020 o los miles se dicen así. Eso es un mil. Okay. Entonces, si yo quiero decir mil, ¿cómo digo? Thousand. Ajá, 1,000. Y si quiero decir 2,000? 2,000. Y quiero decir 3,000? 3,000. Ok, entonces miren, así de fácil. Los números en inglés son una cosa tan fácil que si ustedes saben cómo decir esto y cómo decir los cienes, cómo decir los decimales, cómo decir estos, ya tienen, ya estuvo, ya se saben los números en inglés, no hay más nada. No hay que, ay, que me voy a aprender los números del 1 al 1,000, qué difícil es en inglés. Pues no, con tal que se aprenda del 1 al 10, los decimales, ya estuvo. Los cienes, ya está, 100. Solo esa palabra se tiene que aprender, 100. No se dice ni 300, 400, 500, 800 y así, ¿verdad? Que la palabra es unida como en el español, sino que simplemente dice la cantidad de cienes que son 100. Y el 100, 800. Y ahí, muere. Ahora, no sé si ustedes alguna vez en su vida han intentado aprender francés. Los números en francés. No sé si han intentado aprender los números en francés. ¡Qué horrible! Solo de ver los números en francés, yo dije, ¿saben qué? Gracias. No. Me quedo con el inglés, ¿verdad? So, eso es una gran ventaja del inglés. So, vamos aquí a una actividad, guys, para que puedan practicar eso de los números. Voy a compartirla para que ustedes puedan trabajar en ella. Y aquí estamos, ¿ok? So, what are we gonna doing here? Lo que vamos a hacer aquí es this. So, it says, look at the pictures. So, tenemos ahí unas imágenes con números en ella. Look at the pictures and complete the numbers in words. Entonces, vamos a hacer este complemento en palabras. Lo que van a hacer ustedes es escribirme en el chat estas oraciones completas. Pero no me van a escribir como, it's Lucy's birthday. Ya le voy a poner como para hacer el ejemplo. Ok, no vayan a escribir así. A ver, no me deja ver esta pantalla aquí.
Si me escriben esa oración así, es incorrecta. Porque yo ya sé que 21 es 21. Me lo tienen que escribir en letras. Por lo tanto, van a tener que escribir ¿cómo? Así. Uy, 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 ¿qué hizo? Ahí está. It's Lucy's birthday. She's 21. O sea, lo van a escribir en letras. ¿Ok? Entonces, sigamos ahí, hagamos este ejercicio, los van enumerando, son 8 oraciones las que van a escribir y simplemente me van a pasar los números que aparecen reflejados en las imágenes en letras. ¿Me comprenden lo que vamos a hacer? ¿Yes? Sería solo los números. La oración completa, así como el ejemplo que yo les mandé en el chat, así mismo como el ejemplo que yo les mandé. A ver, cosa número 1, intenten enviarlo en privado para donde diga solo inglés corporativo, para que solo me caiga a mí el mensaje. Y 2, recuerden que es escribir la oración completa, no solo el final de la oración. Salud. Teacher. Diga. Podría quitar el cursor de la imagen. Es que no alcanza a ver el número. Ahí.
Good job, Carlos Pérez. Good job, Fernando. Revisemos la number six, Reina, el número. Ever, revisemos la number two, donde dice the John live on 9 or 90. Ay, 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 Ismael, revisemos ahí la de number five. A normal year has 365. Good, Flor. Good job, Andrea. Ok, tienen un minutito más para terminar eso. Ok, guys, vamos a ver entonces. La primera tendría que ser It's Lucy's birthday, she's 21. Number two, the Jones family live on 98 Main Street, ¿verdad? Number three, the population of Newtown is 658, right? The bike is $400. Qué carísima esa bicicleta. A normal year has 365 days. It's 480 kilometers to Paris. Our hotel room is number, aquí pueden decir 204, porque les había dicho que en este caso puede ser 204 o puede ser 204. The watch is 75 euros. Ok. Eso sería todo por hoy. No creo que tengamos más que ver porque tengo que ir a la otra clase corriendo. Pero cualquier duda, siempre anoten, siempre pregunten. Y al inicio, recuerden que mañana va a ser bien importante porque vamos a ver los últimos temas de la Section 3. Y vamos a ver un poquito el repaso del midterm. Si es posible que no veamos los últimos temas, los vemos el lunes, no hay problema, pero sí necesito hacer el repaso para que asegurar que todos y todas mañana a las 12 tengan la sección 3 completada. ¿Ok? Ok. Excelente. Ok. So I will see you tomorrow.
Bye-bye. Thank you, teacher. Bye. Bye. Have a good night. Bye-bye, everyone. Good night.